Un saludo muy cordial en este Sábado Santo, un día que, aunque para muchos es ya fuera de la Semana Santa, está inserto en el propio corazón del misterio pascual, como trataremos de exponerlo en este breve comentario. De hecho, la Santa Iglesia nos pide que celebremos como si fuera un solo movimiento festivo una sola gran celebración, tres días, que se llaman el triduo pascual, comenzando el jueves santo por la tarde con la celebración de la cena del Señor, pasando por los misterios de la pasión y muerte del Señor el viernes santo, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, solidario con nosotros, hasta en eso, el sábado santo, y desde la vigilia pascual desde la celebración más grande, bella y luminosa de todo el año, que es la solemnísima vigilia pascual el sábado santo por la noche, hasta el domingo. Es un solo movimiento, repito, se llama el triduo pascual. En este sagrado triduo, en estos tres días santos, el sábado santo, el día de hoy, tiene un sentido muy especial. Nosotros estamos acostumbrados y lo hacemos bien en dedicar este día a la consideración piadosa de la soledad de María. Recordamos sus dolores, la recordamos a ella, pero precisamente si somos consecuentes con este recuerdo, también por medio de María podríamos echar una mirada más profunda a lo que realmente está ocurriendo. Es verdad. Ella experimenta hoy algo particular, algo que solo ella y Dios podrán entender, pero algo que nos permite a nosotros de todas formas entrar un poco más de lleno en el misterio. Para entender lo que está ocurriendo tenemos que ser, primero que todo, supremamente lógicos. Entonces, el sábado santo es el día de la sepultura del Señor. Terminada la pasión de nuestro Señor Jesucristo muerto. Él fue descendido de la cruz para ser depositado en un sepulcro y por supuesto que la piedad cristiana de todos los tiempos considera que la Santísima Virgen está en todo ese intermedio. De hecho, de ella se dice en Juan 19, 25 a 27 que ella estaba allí, estaba al pie, estaba junto a la cruz. Pero ella recibiendo... Eh, el testamento del amor divino en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios y de María, pues entiende cosas que nosotros no entendemos, pero además tiene que hacer de eh, vehículo, de mediación de algo absolutamente inaudito. Es decir, recibir y darse cuenta que el Hijo de Dios está muerto, recibirlo sobre su regazo pero luego entregarlo para que sea sepultado, entregarlo para que sea puesto en el lugar de los muertos, en el lugar que nos corresponde a nosotros que somos mortales, pero que no le corresponde al Hijo Eterno de Dios. ¿Qué siente ella? ¿Cómo vive ella? Ella que sí sabe quién es Él, quién es su Hijo, porque nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Así pues, por los ojos de María tratemos de echar una mirada a lo que realmente ocurre en el día de hoy y tratemos de sacar un provecho para nuestras almas. Todo comienza con la verdadera muerte del Hijo Eterno de Dios encarnado. Él tomó nuestra naturaleza humana con todo lo que ella tiene, por supuesto menos el pecado, para poder hacer por nosotros lo que nosotros no éramos capaces de hacer, es decir, para poder nosotros en nuestra propia naturaleza encontrar un camino de salvación. Él puso lo que nosotros los seres humanos nunca hubiéramos logrado, que es el abrir un camino nuevo hacia el Padre, un camino nuevo hacia Dios, sin hacerlo por fuera, en la estratosfera ni extraño o misterioso como quisieran algunos que fuera, sino por el camino de nuestra propia muerte. Él asumió nuestra muerte para que nosotros aprendamos a morir. Asumió nuestra muerte para que nosotros tengamos no solo un ejemplo, sino un camino por el cual transitar cuando nos llegue la hora de la muerte. No por nada el libro del Apocalipsis lo llama a nuestro Señor Jesucristo el primogénito, es decir, el hermano mayor de los muertos, primogénito de entre los muertos, el primer nacido, el primer hermano, el hermano mayor de todos los que mueren. Y todo esto porque realmente murió, realmente murió, realmente fue puesto en una tumba y ese misterio, que es de todas maneras algo que desborda nuestra humana capacidad, de todas maneras se vive a modo humano. Es decir, Ningún ser humano, ni él, que es ser divino, con perfecta naturaleza de Dios y perfecta naturaleza de hombre, ni él, ni ninguno de nosotros muere como muere una mata, como muere un animalito. Porque los seres humanos, en el momento de la muerte, tenemos una experiencia novedosa que depende de nuestra condición espiritual. No todo, mejor dicho, se, de, se disuelve en la muerte, sino que hay algo que trasciende, algo que queda. Nosotros, cristianos, siempre reconocemos que el alma humana creada por Dios mismo, en cada eh, concepción, cada vez que nace un bebé, esa alma es racional y además es espiritual y por lo tanto se resiste a las dinámicas de la muerte. La palabra de Dios misma nos lo garantiza. Y sabe que nos puede llamar a esta eh, manera de considerar las cosas para que nosotros entendamos también nuestra esperanza. Pero el punto de partida y la lógica que quiero que usemos hoy es que nuestro Señor Jesucristo muere con esa muerte, es decir, con la muerte de los seres humanos, que no es una disolución, que no es un apagar un switch y quedar en la tiniebla, sino que es una muerte que tiene algo que nosotros en la tierra de los vivos todavía no comprendemos, pero tiene algo de supervivencia, algo que tiene que ver con un camino más, un camino. Por supuesto, Él como Dios va a hacer que este camino sea totalmente novedoso. Él va a poner en el camino, a modo humano, pero con su fortaleza, con su omnipotencia divina, algo para que nosotros en el momento de nuestra muerte, encontremos luz y paz y gozo. Pero para no eh, decir cosas que de pronto alguno de ustedes dice, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Pues les quiero anunciar. En la Biblia, el, la sepultura y la actividad de nuestro Señor Jesucristo, muerto entre los muertos, se eh, menciona dos veces. Voy a leer una de esas ocasiones. En la primera eh, está en el, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y les voy a leer en el, la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, una, unas frases muy interesantes. Dice así, Más vale padecer por obrar el bien si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados. Él que era justo por los injustos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas en total, fueron salvadas a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que los salva a ustedes, que no consiste en quitar suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, quien se fue al cielo, está a la derecha de Dios y allí le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Como ustedes ven, San Pedro, el primer papa, vincula la actividad del sábado santo de Jesús como una predicación, dice aquí, a los espíritus encarcelados. Antes de Cristo no estaba propiamente abierta la puerta del cielo, Él es la puerta del cielo, ¿verdad? Él es el camino que nos conduce al Padre y por lo tanto Pedro eh, compara a los que habían muerto antes de Él como eh, encarcelados, pero en el mismo hecho. En, el mismo, eh, en la misma consideración entonces queda también nuestro Señor Jesucristo, reconocido como el liberador de todos, también de los que habían muerto antes que Él y por supuesto de los que morirán o moriremos después de Él. Cuando se tiene en cuenta esto, eh, mmm, contemplamos que la muerte del Señor fue todavía... Acontecimiento de salvación. Por supuesto que cuando eh, dice San Pedro fue a predicar a los muertos, hay algo allí que desborda, digamos, la capacidad que tenemos de control, en fin. A veces la predicación puede ser simplemente estar muerto entre ellos, ¿cierto? Estar padeciendo entre ellos lo que se padece con la muerte. En fin, que lo que sabemos, y aquí viene la lógica, una lógica que ahora se vuelve teológica es que el Señor Jesucristo se ofreció por nuestros pecados, se ofreció al Padre, a su Padre, Dios como, como Él, se ofreció humanamente, se ofreció a modo humano también por la salvación de todos y ofreció su sacrificio, su dolor, su pasión, su soledad, pero con tanto realismo que en un momento que... Eh, recordábamos en el día de ayer cuando eh, leímos la pasión eh, y sobre todo el domingo pasado, Él tiene que exclamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Qué es lo que pasa, Padre? Para que el Hijo exclame eso, tiene que ser que ha llegado a un punto terrible eh, de esa especie de... Mm, entrega que hace por nosotros para retirar de nosotros el pecado y sus consecuencias. Y está eh, viviendo en eh, esa amargura que nos correspondería a nosotros, una lejanía que era para nosotros, o sea, nosotros fuimos los que nos alejamos y Él el que la soportó. Y así muere. Por supuesto que cuando contemplamos todo el acontecimiento, Él muere también confiando en tus manos, encomiendo mi espíritu, y Él muere también eh, reconociendo que todo ha sido en obediencia y que todo se ha cumplido. Pero la verdad es que muere cargado con el pecado del mundo, de tal manera que su experiencia después de la muerte tiene que ser algo que por lo menos para quienes contemplamos desde fuera el misterio, eh, es aterrador. Es morir en todo lo que nosotros mismos nos buscamos por nuestras maldades, por nuestras incoherencias, por nuestras faltas de fe, esperanza y caridad. Es morir en todo eso. Y es ir, ir, ir a poner una solución, una solución verdadera, a la última posibilidad de condenación. Es ir a donde nadie puede llegar, ningún ser humano puede llegar. Pero como la salvación es para todos, Él quiso también por todos y para todos reparar el mal. Llegar hasta los extremos del mal que nosotros los seres humanos podemos concebir y, y llevar a cabo. Llegar hasta los extremos de la malicia para poner también allá posibilidades de salvación requiere una humillación muy fuerte y muy grande. Ya es, digámoslo desde fuera, la gran humillación que el inmortal, el que con el Padre y el Espíritu Santo no puede padecer la muerte, haya querido vivir la muerte. Nosotros, por supuesto que entendemos que lo hizo por nosotros, como lo hemos dicho varias veces ya, nosotros sabemos que Él hace un recorrido que nos da la garantía a nosotros de que nosotros no lo haremos solos el día que nos toque, pero la verdad es que hacerlo, hacerlo no es cómodo. Hacerlo es parte de un sacrificio mucho más grande de lo que nosotros podemos registrar. El que no podía morir por su condición divina, quiso asumir plenamente la condición humana para poder poner remedio a lo irremediable del ser humano. Ahora la muerte tiene solución, pero en Cristo. Ahora en Cristo lo que la gente dice que no tiene remedio, tiene remedio. Y por eso nosotros contemplamos el sábado santo, ante todo y por sobre todas las cosas, como un día de gran esperanza. Es el día en que Cristo, como dice Pedro, va a predicar y a liberar a los que están cautivos, a aquellos que necesitan que Él haga el recorrido hacia el cielo para que queden abiertas las compuertas celestiales para el ser humano. Y es Él el que abre precisamente porque desciende hasta lo profundísimo de nuestras posibilidades humanas de lejanía de Dios, hasta allá desciende para poder nosotros encontrar salvación. Cuando miramos esto con la tradición católica, estas frases se han desarrollado mucho. De hecho, hay un autor interesantísimo del siglo II, tal vez, que menciona como... Eh, Reconstruyendo con la eh, piedad y, y la imaginación el, el acontecimiento, imagina a Cristo que llega donde está Adán y los demás patriarcas y donde están los que esperan el día de su llegada para dar como allí el Evangelio, la magnífica noticia de que lo que ellos esperaron, algunos de ellos anunciaron, llegó y que también allí, en el lugar de los muertos, se encuentra la salvación, la que Él pone. Eso lo podemos mirar simplemente hablando de esta frase de San Pedro. Y podemos también, como ustedes lo acabaron de escuchar, vincular, como lo hace Pedro y como lo hace pues la palabra de Dios, el misterio del sábado santo con el bautismo, porque es un acontecimiento bautismal. De hecho, cuando nos bautizan, para los autores del Nuevo Testamento, nos hacen participar de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Ese es el bautismo, finalmente, quedar uno injerto en Cristo y participar de la dinámica de su muerte y su resurrección. Así que cuando uno eh, queda, digamos, cubierto por el agua bautismal, participa de su muerte, bajo el agua de su sepultura, pero una vez salido del agua, participa también de la resurrección. Eso lo podemos ver de esa manera, pero también lo podemos ver de la otra forma. Lo podemos ver con los ojos de María, que sabe que su Hijo no tiene pecado y que lo entrega a los que lo van a sepultar. No sabemos con qué sentimientos. No sabemos con qué tipo de esperanza, seguramente simplemente con el deseo de obedecer. Si a ella le toca ver morir su propia vida, porque Él es su vida, si a ella le toca morir místicamente en este momento, ella está en absoluta obediencia como siempre lo estuvo. Pero sabe más, entiende más, sabe que el Hijo todavía tiene esta misión. Sabe que el inocente, inocentísimo, ha muerto por los culpables, culpabilísimos, y que de todas maneras va a poner las últimas posibilidades de salvación a donde corresponda. No sabe más seguramente, pero contempla, contempla y ve lo que ha ocurrido. Sabe cuánto sufrió en la cruz, fue testigo. De esas palabras que transmiten el dolor, el, lo terrible de la agonía y también la esperanza. En fin, pero además de todo eso, deja a Dios que diga la última palabra. La última palabra será la resurrección. Pero mientras contempla lo que ocurre con su hijo, deja, deja que él realice su sacrificio y ella misma es como sacrificada con Él. Muchas veces, queridos amigos, a nosotros cristianos que participamos por el bautismo de la muerte y la resurrección del Hijo, nos tocará vivir con Él, de la pasión, eh, de los misterios de la soledad, de la, del dolor. Eh, seguramente en nuestras enfermedades y en nuestras angustias participaremos algo de lo que vivió Él con la cruz siempre. En Él hay que pensar las cosas en modo superlativo porque Él estaba cargando el pecado del mundo. Y seguramente muchas veces en nuestra vida tendremos que participar por la misericordia infinita de Dios, de la resurrección, del gozo y de la alegría que se experimenta. Con Jesús vivo en medio de la asamblea, en medio del grupo, en medio de los discípulos. Y esto lo experimentamos muchísimas veces cuando vamos a la Eucaristía, cuando comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor, cuando nos confesamos sentimos con casi con sentimiento eh, fácil de expresar que hemos participado de la resurrección, hemos sido llamados a la vida con Cristo. Pero atención, quizá algunas veces también nos llame el Señor a participar un poco de su sábado santo. Y son esos momentos en los que ya no se entiende más lo que ocurre. En el sufrimiento que uno logra ofrecer, en sacrificio, todavía uno tiene un cierto control. Pero tanto ustedes como nosotros seguramente hemos tenido en la vida momentos en los que se pierde hasta el control en los que uno ya no puede decir ni siquiera por qué, por qué me ocurre esto a mí. Hay tantos momentos en la vida de las familias, en la relación de los esposos, hay tantos momentos en la vida de los consagrados a Dios, de las consagradas, hay tanto en lo que llega uno a unos eh, momentos tan complicados de la propia existencia que uno casi quisiera decir, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me has abandonado como el Hijo Eterno pendiente en la cruz por nuestra salvación? Y esas podrían ser eh, ocasiones en las que participamos también del misterio del sábado santo. Por eso los sabios en la iglesia siempre nos recomiendan que en momentos de intenso dolor no tomemos decisiones importantes. Esperemos que llegue la paz, esperemos que haya un poco de serenidad en el alma para poder decidir coherentemente, porque en esos momentos a veces lo que se trata es de una participación misteriosa que el Señor solo permite por amor para que nosotros entendamos algo más de lo que él vivió y de lo que él sufrió por nosotros y por nuestra salvación. En fin, me parece que al estar hoy en actitud todavía de Semana Santa, es decir, estamos dentro del triduo pascual, solamente con las celebraciones de esta noche y de mañana eh, celebraremos, recordaremos y celebraremos eh, su gloriosa resurrección, eh, en este día, en esta jornada, tendríamos que ser muy discretos. En eh, algunas partes los documentos de la Iglesia recomiendan, no mandan. Recomiendan que durante el sábado santo se prolongue el ayuno del viernes santo, siempre y cuando no ponga en peligro la salud, pero recomiendan que se prolongue el ayuno. Puede que no sea una costumbre muy difundida, pero ¿por qué no ensayamos hoy a evitar equipos de sonido, música, diversiones estruendosas? ¿Por qué no nos concentramos un poco más? Concentrémonos un poco más. Ayer escuchábamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Hoy podría ser un día para pensar en Él, pensar en Él muerto entre los muertos, muerto para eh, que mi propia muerte eh, tenga algo de acogedor, algo de sentido, tenga el pleno sentido de la resurrección y en esa luz, es decir, con esa esperanza. Leer otra vez las páginas de la pasión, que nos conviene mucho hacerlo, no oyendo como una lectura corrida, sino deteniéndonos frase por frase o en las experiencias que más nos toquen. Es muy importante que al leer la pasión y al meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tratemos también nosotros de eh, padecer con Él, de compadecer y de unirnos, unirnos a Él. Recomiendo vivamente que cada uno eh, repose en aquello que más le impresiona de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y diga, Señor, tú hiciste eso por mí, no solamente, y lo sabemos que es exacto, por la humanidad, sino lo hiciste por mí, lo hiciste porque me amas, y hoy, en este sábado santo, Quiero meditarlo, quiero recordarlo para entender un poco más tu amor por nosotros, tu amor por mí. Y para, entendiendo ese amor, amarte más, porque solo tú mereces que yo te dé la vida entera. Así que hoy es un día para cultivar esos sentimientos, repito, evitando lo que sea estridente, exageradamente divertido, en fin, tratar de concentrarnos un poco concentrarnos más eh, hay cosas que por supuesto que no son ni siquiera pecado venial pero que desdicen de la índole del sábado santo y por eso es tan importante que hoy nosotros hagamos el esfuerzo de vivir una experiencia renovada y por supuesto a todos los invito de corazón a que esta noche a la hora que se tenga prevista en su parroquia participen de la vigilia pascual. Es una celebración que por su naturaleza es larga, pero también por su naturaleza es hermosa, hermosísima. Y si estamos alimentados por la meditación de estos misterios, sobre todo el del sábado santo, seguramente viviremos con mayor intensidad al inicio el resurgir de la luz, con la bendición del fuego, el sirio pascual, el pregón de la Pascua. Luego la iluminación verdadera que nos da la palabra de Dios, las muchas lecturas que se tienen esta noche que iluminan el misterio de Cristo y el misterio pascual. Finalmente después la liturgia bautismal que nos recuerda esto que San Pedro ahora nos hizo eh, meditar. Es decir, que hasta nosotros por nuestro bautismo participamos en los misterios de la muerte, el descenso y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente con la liturgia de la Eucaristía, celebrar y vivir lo que solo nosotros que somos creyentes podemos vivir. El cuerpo resucitado de Cristo, Cristo verdadero pan de vida, hecho vida por nosotros, que nos alimenta, nos renueva, nos purifica. A todos con estas consideraciones y con esa invitación a que no falten hoy a la vigilia pascual, los encomiendo y los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.